Estamos esperando un despertamiento espiritual. Dios les bendiga, apreciados hermanos. Una vez más, damos gracias a Dios que nos permite llegar a cada uno de sus hogares por este medio. Saludamos a todos los hermanos que siempre están listos para conectarse y escuchar el poderoso mensaje que estamos trayendo cada miércoles a cada una de sus vidas. Para este día, pues, una gran bendición contar con la presencia de nuestro pastor reverendo Fernando Lozada, quien es también nuestro secretario del sector Capital Norte 2. Así que para nosotros un tremendo honor tenerle. Nos va a traer esa palabra que tanto estamos necesitando en estos días tan difíciles. Sin más, nuestro hermano Fernando Lozada, con nosotros trayéndonos ese mensaje. Okay, quiero en esta hora saludar primero que todo en el nombre de Jesús, amén, al pastor Wilmer Peralta, pastor de la Iglesia Pentecostal Unida acá en Parque Valencia, proyecto Todo por Jesús. Amén, me siento contento de estar acá en esta mañana participando, aleluya, de las bendiciones de Dios y compartiendo la palabra de Dios en este programa Casas Bendecidas. Estoy contento, amén, y yo sé que Dios va a tocar a alguien, va a hablar la palabra necesaria a través de estas plataformas. Quiero saludar a todos los que puedan estar conectados a esta hora en las distintas plataformas, en las redes sociales del proyecto Todo por Jesús. Estamos, amén, en control, bajo el control de nuestro Dios. Dios está haciendo cosas maravillosas en este tiempo, a pesar de la dificultad, a pesar de cualquier circunstancia o coyuntura que exista. Dios está con su iglesia, Dios está contigo, Dios está conmigo, Dios está con nosotros, amén. Y por eso en esta mañana nos proponemos a predicar la palabra de Dios y quiero hacerlo, amén, en esta hora. Quiero leer la palabra de Dios en el libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. Quiero compartir solamente un versículo de la palabra de Dios en esta hora. Y dice el versículo 12 en el nombre de Jesús: y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con los otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Amén. Quiero compartir en esta mañana una palabra, amén, que Dios me ha dado en este tiempo. Hemos estado reflexionando mucho porque pensamos que este tiempo es para eso, amén, para meditar, para reflexionar, para, si es posible, hacer una revisión de cómo nosotros hemos llevado nuestra vida con Dios, de cómo, amén, está nuestro conducir delante de Dios. Y me he sentido muy inquieto, amén, en estos días con la iglesia que pastoreo, compartiendo con otros pastores, hermanos de nuestra iglesia, sobre la necesidad de seguir
creciendo, de seguir avanzando. Amén. A pesar de cualquier circunstancia, la iglesia está llamada a crecer. Y quiero compartir en esta mañana un pensamiento, amén, ya que nuestro ADN, nuestra sustancia como hijos de Dios, como pentecostales, nuestra esencia, aleluya, es crecer, seguir avanzando en Dios. Y por eso quiero titular este mensaje, crecer es nuestro ADN, aleluya. Y yo quiero compartir en esta mañana, aleluya, un pensamiento, una palabra para ti que me estás escuchando. Hermano, desde que un ser vivo comienza a existir en este mundo, no solamente los seres humanos que somos nosotros, sino cualquier ser vivo, en su programación, en su código de ADN, está seguir creciendo, seguir reproduciéndose, multiplicando las células. En este caso, si es el ser humano, si son las plantas, también hay un avance. Desde que la semilla, amén, es llevada al suelo, comienza a suceder un proceso, comienza a suceder un avance, algo comienza a pasar en esta semilla, amén. Así como cuando el ser humano también es fecundado, comienza una multiplicación en ese óvulo que es fecundado, comienza una multiplicación, comienza a reproducirse la reproducción celular, y comenzamos a ver cómo posteriormente podemos ir identificando órganos, podemos ir identificando partes del ser humano, porque aleluya, en su programación, en su código, en su esencia, está que ese ser vivo pueda crecer, pueda multiplicarse, pueda hacer algo, aleluya, pueda hacer lo que para lo cual fue creado. En este caso, nosotros como iglesia, nosotros, aleluya, somos llamados a continuar. La palabra de Dios dice que debemos de ir como la luz de la aurora, de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. La iglesia está programada, aleluya, en su ADN, en su código pentecostal, a avanzar. En este tiempo, en esta coyuntura, no es, aleluya, lo contrario. Nosotros tenemos que continuar, tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir avanzando. Cuando usted ve un ser vivo y usted se da cuenta, aleluya, que los médicos, alguien se comienza a tomar o a tener en cuenta algunos indicadores que dice que esa persona no está creciendo como debe de ser o no está avanzando, hay alarmas que se disparan, hay cosas que llevan a preocupación. Las personas, cuando tienen algún síntoma de este tipo, sus padres, los responsables, lo llevan al médico, porque lo natural es que la persona crezca, es que la persona avance. La palabra de Dios coloca este pensamiento, este predicamento, este desafío para nosotros como iglesia, en que nosotros debemos de ser perfectos, cabales, completos para Dios. Nosotros comenzamos en nuestra vida cristiana, aleluya, usted se le sembró la semilla, a mí se nos sembró la semilla de la palabra de Dios, y esa semilla, hermano, aleluya, comenzó a generar fe, comenzó a generar un nuevo conocimiento, comenzó a generar una nueva programación en nuestra mente, en nuestro corazón. Podemos decir y podemos ver que no somos los mismos de cuando llegamos a Dios, porque Dios va cambiando, Dios va haciendo algo poderoso en nuestra vida, Dios va haciendo que nosotros comencemos a evidenciar en nuestro corazón y en nuestra vida, aleluya, los indicadores que algo nuevo está naciendo, que algo nuevo está sucediendo en nosotros. Por eso, aleluya, cada cual que llegó al Señor, el Señor le dice que lo ha traído con un propósito, que lo ha traído con un ministerio. Quiero decirte en este momento, tú has llegado a los caminos de Dios no para quedar estancado, no para quedar allí, aleluya, tú has llegado, yo he llegado en este tiempo, en esta época que estamos viviendo, porque somos los llamados de Dios, aleluya, para impactar nuestra ciudad, nuestro país, nuestro mundo, y es creciendo, y es avanzando, y es siendo lo que Dios ya ha preparado para nosotros, que vamos a lograr este objetivo. Amén. El apóstol Pablo comentaba y decía que nosotros tenemos que ser capaces de comprender
con todos los santos, cual sea la anchura, la altura, la profundidad, aleluya. Él comenzó a colocar unas medidas, porque la palabra de Dios dice que nosotros, como hombres, como mujeres de Dios, como iglesia del Señor, tenemos que ir creciendo, tenemos que ir llegando a la estatura de Dios, a la estatura de un varón perfecto. O sea, tenemos que ir madurando, tenemos que ir, aleluya, a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de que usted diga, ¿por qué fui sembrado en esta época? ¿Por qué nací en este momento de la historia? Pero usted y yo nacimos en el momento de la historia, aleluya. Hemos sido sembrados en el suelo donde Dios ya ha predestinado. Y si fuimos sembrados en esta época, no importa el clima, no importa el suelo donde hemos sido sembrados, nuestro ADN es crecer para Dios. Nuestro ADN es seguir avanzando. Nuestro código pentecostal apostólico nos dice que tenemos que multiplicarnos. Yo quiero que usted ahí donde está, aleluya, diga, mi ADN, mi programación, mi código me tiene que llevar a crecer, a sobreabundar, a comprender, amén, en mi mente, que debo ir adelante, que debo ir avanzando. Pero quiero decirte en esta mañana, quiero avanzar, sé, amén, que hay un tiempo. Y la palabra de Dios dice, como le dije, en el apóstol Pablo nos habla en Efesios 3 y nos dice, aleluya, que tenemos que ser plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura. Y yo quiero que usted tenga esto en cuenta, la anchura, amén, la longitud, la profundidad y la altura. O sea, debemos de crecer hacia todas las áreas. Pero alguien dijo, pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo es que voy a crecer? Vamos a comenzar por allí en esta hora. ¿Cómo es que yo voy a crecer hacia abajo? Todo el mundo tiene que crecer, pero es hacia arriba o hacia otras medidas. Nadie va a crecer hacia abajo. Y hay gente que de repente no entiende lo que Dios quiso decir aquí por medio del apóstol Pablo. Pero lo primero que una semilla hace cuando comienza a crecer, cuando comienza a convertirse en un hermoso árbol, en una hermosa planta, es echar raíces. Y las raíces simbolizan, las raíces significan nuestros fundamentos, hermano. Oh, aleluya. Nuestros fundamentos en este momento que estamos viviendo están viéndose desafiados por el mundo, están viéndose desafiados por todas las ideologías que hay en el mundo de hoy en día. Aleluya. Nuestras raíces son nuestra doctrina, nuestra manera de hacer las cosas, cómo nosotros entendemos, cuál es el valor que nosotros le damos a lo que hacemos, por qué oramos, por qué ayunamos, por qué leemos la palabra de Dios, aleluya, por qué cantamos como cantamos, incluso por qué danzamos, aleluya. En este tiempo el diablo, que el Señor lo reprenda, quiere poner a prueba, quiere, aleluya, desafiar nuestras raíces, nuestros principios. Pero si usted y yo, aleluya, tenemos el ADN de Dios, tenemos el ADN de crecer, oh, puede haber cualquier desafío, puede haber cualquier cosa, aleluya, cualquier coyuntura en este mundo que ahora estamos viviendo, donde a lo bueno se le llama malo. Quizás cuando cuando éramos un poco más jóvenes, bueno, yo todavía soy joven, amén, pero cuando éramos un poco más jóvenes o en otra época, para no caer en comentarios, amén, la sociedad estaba que lo que nosotros en la iglesia decíamos que era bueno, se parecía un poco a lo que la sociedad estaba establecido también como bueno, amén. No había algo, no había tal contradicción, no era antagónico, lo que hacíamos en la iglesia no era tan antagónico. Habían situaciones de pecado que nosotros clasificábamos por el conocimiento de Dios, que la sociedad también las prejuiciaba o las juzgaba. Pero hoy en día no es así. Hoy en día lo que nosotros hacemos es anormal para el mundo. Es algo, aleluya, que ellos no lo ven normal. El mundo hoy en día se ha
ha establecido otros parámetros, ha establecido otros fundamentos bajo otros, aleluya, estamentos. Pero nosotros, la palabra de Dios, tenemos que tenerla como el fundamento que no cambia, como el fundamento que sigue, aleluya, estando intacto. Porque la palabra de Dios dice que en el Señor no hay sombra de variación, sigue siendo las mismas raíces, sigue siendo el mismo fundamento. Pero el mundo de hoy en día, aleluya, algunos psicólogos dicen que esta generación es la generación que está siendo vacía, que como que no tuviera fundamentos. Algunos han caído en estudios que dicen que se tiene o es debido a que los padres, la primera escuela, que es la casa, se ha debilitado. Hay cosas que los padres se dedicaban a enseñar a sus hijos antes, que ahorita quizás por tantas cosas que hay que hacer, el trabajo, los afanes, los padres no se han dedicado a establecer un fundamento, un piso para sus hijos. Podemos hablar aquí de muchas cosas, de muchas variables que pueden ser, por decir así, los causales de por qué esto está sucediendo, de por qué el mundo está cambiando vertiginosamente. Pero, hermano, lo que sí tiene que quedarnos claro en esta hora es que nuestras raíces, aleluya, nosotros tenemos que estar bien, bien, bien cimentados en nuestra fe. Nosotros tenemos, aleluya, que darle el significado que tiene cada cosa que nosotros hacemos. Si hoy en día usted está en su casa y está orando, está clamando a Dios, porque usted sabe que no solamente hay que orar en la iglesia, usted sabe que el avivamiento tiene que estar también en las casas, tiene que haber una vida devocional con Dios. El avivamiento inicia cuando una persona le da valor a lo que está haciendo. Oh, comienza a orar, y para él y para ella, para esa persona que tiene fe, eso es algo esencial, eso es algo elemental, es algo, aleluya, que necesita para poder seguir avanzando. Yo quiero que usted en esta mañana, aleluya, batalle, pueda declarar, pueda confesar, pueda nutrirse con lo que a nosotros, nuestras raíces, nuestros principios. No dejes que el diablo le quite valor a lo que tú estás haciendo para Dios, querido hermano. No dejes que el enemigo cambie, aleluya, la programación, tu código que ya Dios estableció para ti. Los principios, las raíces, aleluya, apostólicas, son las mismas y seguirán siendo las mismas, aleluya. Si usted en esta mañana puede ver tantas cosas que hay en el mundo, incluso religiones, incluso tantas ideologías, pero usted sabe que la palabra de Dios, aleluya, es nuestro fundamento, nuestro principio. Y es que las personas, cuando van, quiero profundizar un poquito en esto, aleluya, por un momento, las personas cuando miran una planta, ellos, aleluya, pueden mirar que la planta se encuentra también con obstáculos, se encuentra con piedras. Hay unas plantas que yo estuve buscando en el internet, amén, en algunos artículos, y dice que las plantas que están en el Ártico, los árboles, era un desafío para estas plantas poder seguir creciendo. Pero comencé a investigar de por qué en los Alpes, por qué en esta Antártida, por qué en estos sitios que tienen climas tan tremendos, hay árboles en estos, en estas montañas. Y descubrí algo muy interesante. Allí estas plantas se le da un proceso. Usted ve que nosotros acá una plantita comienza a echarle la raíz, es lo primero que brota de la semilla. Y posteriormente, casi simultáneo, comienza también a salir el tallo y comienza a verse una plantica ya que posiblemente va a ser un gran árbol. Pero en este clima estuve investigando y dice que debajo de esas grandes peñas, de esas grandes rocas, hay agua. Y la planta en climas muy fríos, ella comienza, hermano, a echar primero las raíces y no se le ve tallo primero, no se le ve ni siquiera una hojita, porque el clima es tan tremendo que quema
las hojitas que pueda, pero ella sigue creciendo hacia abajo y dice que se abraza de las peñas que puedan haber por allí. Ella comienza a abrazar todas esas rocas y comienza a hacerse donde hay agua, comienza a buscar el nutriente, amén. Y posteriormente, cuando pasan los meses, abril, viene posteriormente el verano, entonces ese árbol que ya había echado muy buenos cimientos, muy buenas raíces, comienza a brotar el tallo, comienza a verse, aleluya, comienza a echar hojitas y comienza a verse frondoso, y ya como está bien cimentado en esas peñas donde hay agua, aleluya, ya nada lo puede tumbar. Y por eso usted ve en esas montañas, quizás donde el clima es tremendo, usted ve que hay cipreses, usted ve que hay cedros, usted ve que hay árboles. ¿Por qué? Porque su sistema fue fundamentarse primero, abrazarse de la peña, hermano. Oh, su sistema fue, aleluya, cimentarse bien. Así usted y yo tenemos que estar bien cimentados, querido hermano. Aleluya, no importa el clima, no importa las circunstancias que esté pasando hoy en día en nuestro país, aleluya, en nuestra ciudad, no importa lo que usted pueda estar viendo, cimiéntate, aleluya, en la peña que es Cristo Jesús. Él dice que Él fue la piedra reprobada. Allí es que tiene que estar el cimiento de esta iglesia. No importa si el clima es adverso, no importa, yo voy a tratar de cimentarme, aleluya, yo voy a buscar el agua del Espíritu Santo a través de la oración, yo voy a, aleluya, cuando pase este tiempo, entonces voy a florecer, voy a convertirme en un árbol frondoso, y ya nada me va a poder mover, ninguna ideología, ninguna trampa del enemigo va a poder quitarme, aleluya, de donde yo estoy plantado, porque voy a comenzar a nutrirme de esa agua. Ojalá que usted me esté entendiendo allá en su casa, esté entendiendo lo que Dios le quiere decir. Pero la palabra de Dios, aleluya, nos dice que tenemos que continuar creciendo, tenemos que continuar avanzando, tenemos que ir hacia la profundidad, oh, a buscar esa agua, aleluya. Y si usted crece y se cimienta, oh, aleluya, en Dios, en sus fundamentos, apóstoles y profetas, en lo que sale en la palabra de Dios. No, oh, aleluya, no es que haya un nuevo evangelio como dice el apóstol. No. Tenemos que fundamentarnos, aleluya. Tenemos que volver a la raíz. Allí es que está la esencia. Allí es que está, aleluya, lo elemental. Allí es que está el principio, aleluya, de este avivamiento. Allí es que está el principio de esta iglesia. Tenemos que crecer hacia abajo, hacia la profundidad. Pero la palabra de Dios también nos dice por medio del apóstol Pablo, querido hermano que me escuchas en tu casa, que hay que crecer hacia la anchura, hay que extenderse. La palabra de Dios dice, extendiéndonos hacia lo que está delante. Y dice que comprendamos la anchura. O sea, tú no naciste, Dios no te sembró, no fuiste, aleluya, Él no te colocó como plantío de Jehová, como dice la Biblia, para que tú fueras escaso, para que yo fuera escaso. Él te dice, hay que extenderse, hay que ampliarse, tenemos que comprender la anchura, no nos podemos quedar allí en un solo lugar, allí angostico. La palabra de Dios, cuando el Señor le estaba hablando al pueblo de Israel y estaba declarando palabra de prosperidad sobre ellos, estaba declarando que ya había pasado el proceso y que ahora venía un avivamiento mayor, Él le habló a Jerusalén y le dijo, no seas escasa, no seas escasa, tienes que ampliarte, mueve las estacas, clávala más allá, amplía la visión más allá, porque el Señor quiere que esta iglesia nos está preparando, nos está madurando, nos está capacitando, porque las estacas se van a tener que mover, aleluya. En tu iglesia tú tienes que comenzar a buscar cómo tú te amplías en esta cuarentena, en esta situación. Hay que ampliarse, vamos a comenzar a generar estrategia, vamos a buscar cómo movernos, aleluya, cómo que el evangelio
llegue a otros niveles. Oh, que el evangelio sea escuchado por las redes sociales, que el evangelio sea escuchado en el internet, en la radio, en las emisoras. Oh, que el evangelio se extienda a otro nivel. La iglesia tiene que crecer, la iglesia tiene que extenderse hacia una visión más amplia. Aleluya. Y eso tiene que nacer aquí. Oh, el pastor puede decirte, vamos a hacer este proyecto, pero usted que es la iglesia, yo que soy la iglesia, tenemos que movernos, hermano. Oh, tenemos que comenzar a ir más allá. Tenemos que salir, como dicen, de la zona de confort. Y tenemos que, oh, ya basta de miedo, ya basta de cohibirnos. No, tenemos que ir. Tenemos que ir hacia donde están otros territorios. Y tenemos que hablar la palabra de Dios. El joven que estaba callado hasta ahora, ahora tiene que hablar de Dios. Ahora tiene que atreverse a crecer, a expandirse. Aleluya. En esta mañana yo siento la presencia de Dios. Yo siento que Dios está hablando a alguien en esta mañana. Aleluya, aleluya. Tienes que extenderte, amado hermano. Tienes, aleluya, un fuego. Y ese fuego y esa luz no fue creada, no fue puesta en ti. Oh, aleluya, para ser escondida. Eso tuvo, aleluya, oh Dios, un plan contigo. Oh, eso Dios lo colocó allí como un fuego. Y el fuego se extiende, aleluya. Oh, tenemos que ir hacia otros horizontes. Oh, aleluya, si tus raíces son fuertes, no importa. Oh, que salga esas ramas. Oh, esas ramas van a dar frutos. Eso va a dar, aleluya, cobijo. Eso va a dar paz. Eso va a dar tranquilidad. Que el que venga a ti sepa que tú tienes una visión grande. Oh, aleluya. En un tiempo, querido hermano Wilmer, en un tiempo se nos decía, hermano, oh, no hagan esto en la iglesia, no hagan aquello, no se puede hablar allí, no se puede hablar por acá. Oh, aleluya. Oh, no quiero hacer un cuestionamiento a estas cosas. Lo digo con mucho temor. El mundo cada día va a convertirse o va a crear climas más adversos. Y si usted y yo estamos cimentados, aleluya, estamos bien fundados. Oh, tenemos que no tener miedo para ampliarnos, porque la esencia va a ser la misma, la raíz va a ser la misma. Oh, tenemos que comprender que mientras más anchura haya en el evangelio, o sea, mientras más visión de Dios, oh, mientras vayamos más a conquistar. Esto simboliza aquí todo el desafío de la conquista. Y un pentecostal que se quiera quedar allí. Hay maticas que usted la siembra y la mera y la meten como al gusto, pero ella va a tratar, porque su naturaleza es que, ah, por aquí se salió una hojita, por allá se salió otra hojita. Ella va a tratar de buscar, aleluya. Algunos dicen que voy a ir saltando para el otro punto. Algunos dicen que por naturaleza, la luz del sol y de la luna van enfocando en este caso a las plantas. Si usted coloca una planta en una ventana y por allá le pega la luz del sol, usted, yo sé que ha notado en su casa que esa plantita va a buscar extenderse hacia donde está la luz del sol. Ella va a buscar, querido hermano, buscar, aleluya, el alimento que le da el sol. Y usted sabe quién es el sol, dice la palabra de Dios. Oh, aleluya, el sol de justicia es nuestro Señor. Él es el que nos da ese alimento para nosotros crecer, para nosotros extendernos. Yo no sé, hermano, en esta mañana, oh, aleluya, si posteriormente usted va a salir de esta cuarentena, de este proceso, necesitando, no sé, o estando allí como necesitando oxígeno, necesitando una ambulancia. Pero aproveche este tiempo, hermano, de nutrirse. Aprovechemos este tiempo de extender visión. Oh, aleluya, de establecer nuevas metas, nuevos desafíos, porque esta iglesia va hacia adelante. Esta iglesia va hacia extenderse a otros niveles. La palabra de Dios dice que mientras que el Señor nos alcance, mientras que la gracia de Dios está con esta iglesia. Amén, aleluya. No importa, hermano, aleluya,
cualquier cosa que usted pueda estar pasando. Oh, si usted dice no, en estas circunstancias no se puede, no, hasta ahí llega Dios. Dios llega porque Dios, oh, aleluya, nos alcanza. Por eso dice la longitud. Si usted está en una circunstancia, hasta allí va a llegar Dios. Oh, porque tenemos que entender, aleluya, que Él está con nosotros en cualquier circunstancia. Él va a llegar donde está tu problema. Oh, aleluya. David decía que me alcance su misericordia. La misericordia de Dios te va a alcanzar. Oh, el amor de Dios te va a alcanzar. El poder de Dios está sobre ti. Oh, y todo esto, hermano, es porque tenemos que ir ahora hacia la altura. La palabra de Dios dice, aleluya, la altura termina con la altura. Y ahí también lo que le estaba comentando del sol. Seguimos con el ejemplo de estos. Tenemos que, cuando usted ve que el sol sale, la aurora llega a su cení. Cuando llega al cení es que el sol está en el medio y está en toda su plenitud. Nosotros podemos ver que el sol, aleluya, va brotando en la mañana, pero llega a su cení, llega a su perfección. La palabra de Dios dice que nuestra medida no es el hermano, nuestra medida no es la circunstancia, nuestra medida es el Señor. A un varón perfecto, a un varón completo, estar totalmente crecidos en Dios. O sea, esa es tu medida, hermano. Si usted se está mirando que usted no está creciendo, esto también tiene que mirar el enfoque. Porque las personas que están enfocadas en Dios, están enfocadas con su mirada hacia arriba, con su mirada al norte, con su mirada a Cristo Jesús, aleluya, puede haber muchas circunstancias, puede haber muchas, aleluya, tempestades, pero usted va a buscar la manera de ir hacia donde está el sol de justicia. Usted va a buscar la manera de ir hacia donde está Dios, aleluya, y su palabra. Oh, hay que enfocarse. Yo quiero que usted se repita esa palabra y usted diga, voy a enfocarme, aleluya. Muchos de los problemas que el enemigo nos coloca es para cambiar el enfoque, para cambiar, aleluya, nuestra mirada para las cosas del mundo. Hay mucha gente que lamentablemente, aleluya, hay indicadores de, hermano, que hay apatía en este tiempo, porque estábamos muy acostumbrados al templo, estábamos muy acostumbrados, aleluya, a lo tradicional, pero en este tiempo, en esta circunstancia se nos ha desafiado y se nos ha puesto, aleluya, a hacer otras cosas. Esto no es para que usted esté apático, esto no es para que usted cambie el enfoque y se meta en otras cosas. No, hay poder en Jesús en esta mañana, hay poder en el nombre de Jesús en esta mañana. Usted tiene que enfocarse, yo tengo que enfocarme. Oh, tenemos que tener nuestra mirada. No esté escuchando comentarios, no esté escuchando, aleluya, y disculpe que me lo diga, chisme. No esté escuchando noticias que lo van a desanimar o lo van a colocar nervioso. Enfócate en esta mañana, enfócate en esta hora, enfócate en este momento. Ora allí donde tú estás y diga, no, yo me voy a enfocar donde está el sol de justicia. Yo voy, aleluya, a la medida del Señor. Yo voy a enfocarme a lo que Dios me está colocando. Oh, yo voy hacia adelante. Yo voy, aleluya, a llegar a donde está la medida del Señor. No te desenfoque. Hay muchos problemas, y con esto voy terminando. Hay muchos problemas que hay en la casa, que hay en los matrimonios, que hay en los hogares, que hay en la iglesia. Hay muchas situaciones que vienen a nuestra vida es porque nosotros no estamos enfocados, porque nosotros hemos perdido nuestro nos hemos aleluya alejado de la sustancia, de la raíz. Y hay algo que le hacen al árbol para secarlo, que le van cortando la corteza de la raíz y el árbol comienza a secarse poco a poco, se detiene su crecimiento. Pero hay poder en Jesús en esta mañana. Eso no va a suceder contigo, ni conmigo, ni con la iglesia. Hay poder en el nombre de Jesús, aleluya. Oh, no dejes que el enemigo detenga tu crecimiento. Enfócate, querido hermano, aleluya, en Dios. Y la palabra de Dios dice que cuando
cuando nosotros tenemos indicadores, porque en todas partes hay indicadores. El mundo está desafiado a crecer. Una empresa cuando nace está desafiada a mostrar indicadores de logro, de crecimiento. Si usted se ha dado cuenta que usted no está creciendo en el Señor, ¿cuáles son los indicadores, pastor, de todo esto? Bueno, ya usted no está orando, ya usted está haciendo caso a cualquier otra cosa que no es Dios, ya usted se está desviando, que Dios lo guarde. Entonces usted tiene que ir nuevamente donde está la raíz. Usted tiene que volver, aleluya. La palabra de Dios dice que el pueblo de Israel se había desviado, pero el Señor lo manda a volver a la senda antigua. El Señor le dice: yo voy a reavivar tus raíces. Oh, aleluya. O sea, tenemos que estar enfocados en la esencia, en la savia, aleluya, que viene de Dios, que viene de los principios. Y la palabra de Dios dice, y esto me está llegando ahorita, que cuando nosotros volvemos a los principios, usted sabe que en el desierto hay raíces que son amargas, pero esas raíces de esas plantas que son amargas sirven para sanidad. Sirven para, aleluya, volver a configurar el cuerpo, nuestro organismo. Hermano, no importa si tú tienes que volver a las raíces y Dios te está hablando en esta mañana y usted está sintiendo como que, oh, esto no me agrada a mi gusto. La palabra de Dios dice que el Señor vino como raíz de tierra seca, la cual no hay parecer en él. Pero él estaba diciendo al pueblo de Israel: este es el fundamento. Ustedes se fueron tras las tradiciones, ustedes se fueron, aleluya, tras las cosas, que no eran de corazón, que no eran de fe. Pero hay que volver, aleluya, a las raíces. Él vino a este mundo a mostrarle al pueblo de Israel y al mundo, lo que es la esencia de Dios, lo que era la esencia de su amor, lo que eran las raíces. A ellos les sirvió la piedra de tropiezadero, pero a nosotros no. Nosotros aprovechamos esa piedra y la abrazamos en esta mañana. Si tú en esta mañana tienes que volver a la raíz, si tú en esta mañana tienes que volver al principio, si tú en esta mañana tienes que volver a la esencia, hermano, aleluya, reflexionemos, meditemos en Dios. Este es tiempo de seguir adelante. Aleluya, Dios no ha terminado contigo, Dios no ha terminado con esta iglesia, falta todavía. Dios tiene un avivamiento mayor para este tiempo. Dios quiere preparar la iglesia. Tenemos que ir por más. Tenemos que ir a otro nivel. Aleluya. Oh, gloria a Dios. En esta mañana yo quiero orar por alguien. Yo quiero orar por alguien en esta mañana. Oh, que quizás, tiene incertidumbre. ¿Cuándo se va a acabar esto? ¿Hasta cuándo vamos a estar? Hay empresas paradas, hay negocios quizás que, aleluya, están allí. Hay incertidumbre en muchos hermanos de la iglesia. Aleluya, dicen: pastor, estamos orando, estamos soportando. Aleluya, aleluya, aleluya. Pero Dios no trabaja con improvisaciones. Aleluya, Dios no trabaja, aleluya, con cosas allí improvisadas o con coincidencias. No, esto no pasó por coincidencia. Esto pasó porque Dios está permitiendo que nosotros, aleluya, reconfiguremos nuestro crecimiento. Aleluya, quizás si queríamos ir para acá, quizás, aleluya, queríamos el diablo quería detener el crecimiento, pero otra vez estamos configurándonos al plan de Dios, al propósito de Dios. Otra vez estamos entrando en el enfoque, nos estamos sintonizando al sol de justicia, estamos ampliándonos porque Dios alcanza, porque Dios, aleluya, llega donde él ya está establecido llegar. En esta mañana, querido hermano, ora allí donde tú estás en tu casa. Ora, hermano, allí donde tú estás. Yo siento una unción fresca en esta hora.
Oh, aleluya, Dios está moviendo a alguien. Oh, aleluya, yo tenía una plantita en la casa que no quería dar fruto y alguien me dijo, oh, hay que podarla. Oh, aleluya, hay que podarla. Hay que echarle abono en las raíces. Oh, aleluya, hay que atender a esa matica. Y nosotros comenzamos a atenderla, mi esposa y yo. Comenzamos a atenderla, bueno, más mi esposa que yo. Amén, pero comenzamos a atender esta matica. Oh, hermano, y ahora en este año, en la cuarentena, como le colocamos más atención, la matica comenzó a echar flores. Es una matica de limón. A mí me gusta mucho el limón. Amén. Y esta matica comenzó a dar flores. Y cuando nos damos cuenta que la podamos, que la abonamos sus raíces, la matica tiene, oh, una producción hermosa de limones. Oh, aleluya. Si hay que podar cosas que el enemigo ha colocado, oh, aleluya, vamos a dejar que venga el jardinero. Vamos a hacer, aleluya, lo que tengamos que hacer, pero hay que continuar creciendo, hay que continuar avanzando, oh, hay que continuar al propósito de Dios. Conéctate, enfócate y vamos a crecer, porque nuestro ADN es crecer.